Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y el día de hoy quiero platicar con ustedes acerca de los grandes secretos de las raíces de violetas africanas. Así que pon mucha atención porque este video es un video clave para poder entender cómo reproducir y multiplicar violetas africanas. Primero que nada, tienes que saber que la clave para producir hermosas violetas africanas consiste en aprender los grandes secretos de las raíces, porque para que la violeta africana pueda vivir, tú necesitas raíces de violetas africanas. Así que no te despegues de este video, que sin duda será muy, muy divertido. Comencemos. Bueno, aquí estoy usando una lupa para poder ver mejor las raíces. Espero que funcione un poco para que tú puedas verlas mejor. Pero si no, vas a poder hacerlo en tu casita. Lo primero que quiero que entiendas o comprendas es que la raíz es parte importante de la violeta africana. Y es la parte más importante que pueda existir, porque en ella se generan los alimentos indispensables para que la planta viva, se reproduzca y crezca muy grande. Ahora, es importante ver que cuando nosotros cortamos una violeta africana, necesitamos dejar un espacio suficientemente grande para que ella se desarrolle. Voy a cortar de nuevo una hoja de violeta africana para mostrarte algunas partes importantes de esta. He cortado una hermosa hoja de violeta africana. Y aquí tú puedes observar cómo es. Esta violeta africana está formada por un borde. Y ese borde que ella tiene es de dónde saldrán los nuevos retoños de violetas africanas. Aquí que tienes que tener y poner mucha atención, porque estos bordes son los que se van a ir enroscando y por dentro de esta hermosa violeta africana se van a generar las raíces que vamos a necesitar. Generalmente te recomiendan que el corte sea un poquito sesgado, pero no siempre, va a depender de diversos factores. Se supone que tú cortas sesgado para que haya más espacio, pero en algunos lugares, como producir violetas africanas en agua, yo he ido, me he dado cuenta que me ha ido mejor cuando el corte no es sesgado, sino recto. No siempre y solo en algunas variedades. Así que te recomiendo hacer prácticas para que tú lo deliberes. Otro punto importante es sin duda la forma en que esta violeta africana arroja los hijos. Para ello voy a hacer un diagrama. Este va a ser un diagrama de cómo son la parte interna de las violetas africanas. Vamos a suponer que esta es un tallo de violeta africana que hemos cortado al sesgo. Aquí vamos a poder apreciar unos puntitos que van haciendo como una forma redondeada dentro de la violeta africana. Estos puntos son los que con el tiempo se convertirán en hermosas raíces. Así que imagínate que tú estás viendo la violeta africana de este modo, ¿ves? Y este punto es este que está aquí. Recuerda que hay tres modos de cortar violetas africanas: poniendo las violetas africanas a enraizar en agua, a enraizar en tierra y también a enraizar en una botella de vidrio. Cada uno de ellos tiene sus secretos porque las raíces se van a ir adecuando a cada punto. Así que probablemente haga más videos acerca de este tema tan interesante. Bien,
Hoy me voy a concentrar hablando de los procesos de enraizado de violetas africanas en tierra, porque es el más común. Primero, hay que dejar que esta zona cicatrice 15 o 20 minutos. Hay gente que los deja incluso hasta una hora. Y esto se hace con el fin de que esta capa cicatrice y no se pudra al momento de pasarla a tierra. Con el tiempo, esta zona va a empezar a engordar. Todo alrededor empieza a engordar. Y aquí en estos pequeños puntos es donde van a salir los bebés de las violetas africanas. Por eso es tan importante que la zona quede bien cicatrizada, para que no se pudra y para que se generen hermosas raíces. Ahora, de estos puntos voy a hacer otro diagrama. De estos puntos que ya te comenté, que supongamos que este es el corte de la violeta africana, estos puntos redondeados al final van a permanecer 3 o 4 o 6. Y estos van a empezar a generar las raíces. A través de estos puntos se van a generar las raíces principales de la violeta africana, para que de ahí salgan las raíces. Por eso, entender cómo se generan las raíces de las violetas africanas es tan indispensable. Para que esto suceda, pasa alrededor de 20 días. Yo he contado que alrededor de 20 días, 15 días, dependiendo si tú colocas hormona enraizante o no, se van a generar estos puntos para que las raíces principales salgan. Y una vez que esas raíces principales han salido, entonces vamos a poder ver las raíces secundarias. Estas raíces secundarias se formarán en una siguiente etapa, cuando estas raíces de estos nódulos principales se desarrollen. Y durante este periodo de 20 días es importante que la violeta africana no se vaya a pudrir en estas zonas. Por eso es importante que se mantenga la humedad, pero no el encharcamiento. Y es aquí donde muchos fallan. Cometen el error de que la violeta africana se encharque y entonces estos nódulos no van a salir, sino que van a morir. Así que es bien importante que tú conserves la humedad, pero no encharques demasiado la tierra, porque vas a matar la violeta. Lo que tú quieres en estos 20 días es generar estas pequeñas raíces, para que si utilizas hormonas en 30 o unos 40 días se generen las raíces secundarias, hayan salido las raíces principales y entonces en esta zona empiecen a formarse las células que darán origen a los bebés de las violetas africanas. Pero lo que estamos intentando cuando esquijamos violetas africanas es que estos puntos se desarrollen. Esa es la clave para cultivar raíces de violetas africanas, desarrollar estos nódulos. Ahora veamos algunos ejemplos en la realidad. ¡Vamos allá! Aquí tengo la violeta africana que he cortado. Y como puedes ver, los nódulos de esta violeta están ahí, pero es necesario que los vayamos activando. La primera fase es dejar secar los esquejes de la violeta africana al menos 15 minutos, pero ese proceso podría extenderse incluso hasta una hora. Incluso podrías dejarlo hasta mediodía para que esté bien seco. Y después de eso podrás aplicar hormona enraizante y lo colocarás en su vasito de tierra, cuidando que el tallo no se pudra y cuidando también que haya una ligera humedad, pero no un encharcamiento. Ahora vayamos a ver algunas violetas africanas que tengo en ese proceso.
Aquí tengo conmigo dos violetas africanas que tienen la raíz más desarrollada. Pero quiero que veas cómo se ve este proceso. Como puedes ver, las raíces ya empiezan a salir de esta zona. Esa parte que ves ahí son raíces. Son protuberancias de violetas africanas que se van generando. Y estas violetas africanas ya empiezan a resurgir la raíz. Empiezan a abrirse y se empiezan a generar las raíces. Voy a ver si acercando un poco este foco podemos ver más la raíz, que es lo que yo quiero. Pero debido a que son muy pequeñitas, casi no se ven. El caso es que de aquí las raíces comienzan a presentar cierta pudrición, pero es normal porque la violeta empieza a abrir las raíces. Es una pena que en cámara no se vea este proceso. Este proceso, cuando es en agua, toma alrededor de 20 días. Es decir, el proceso en agua es más rápido. Pero porque estas son raíces acuáticas, las raíces terrestres son mucho más diferentes. Sin embargo, he visto que con agua de lluvia, estas raíces se generan muy bien. Eso es maravilloso. Ver cómo estas raíces se van generando. Y lo que sucede es que yo solamente meto la punta. La punta es la que debe de tener cierta humedad, pero no encharcamiento. Porque si mantenemos un exceso de agua, esto se va a pudrir. Y no lo queremos así. En cambio, las raíces empiezan a surgir. Y se empiezan a desarrollar esos nódulos. Más adelante hablaré acerca de enraizar violetas africanas en agua. Ahora vamos a explicar este proceso en una gráfica, como esta que tengo aquí. Vamos a ponerla de este modo. Y vamos a tratar de ejemplificarlo. Bueno, ahora nuestro sesgo de hojas ya no se ve tan circular, sino que se ve más bromoso. Supón que este es un esqueje de violeta africana. Estos puntos van a empezar a crecer y van a hacer algo como esto. Aquí este proceso puede tardar 15, 20 días, pero es la clave del proceso porque aquí la violeta africana requiere humedad. ¿Ves? Aquí es donde van a empezar a salir las raíces de la violeta africana. Cuando se genera en agua, hay más raíces que cuando se genera en tierra. Pero este es el proceso clave para generar hermosas raíces, que puede tardar 15 o 20 días, dependiendo también de cómo se hayan generado las raíces. Si tú lo generaste en tierra y utilizas enraizante, puede ser que tarde 15 o 20 días. Y en agua más o menos puede ser más rápido. Pero recuerda que hay dos tipos de raíces. La raíz terrestre y la raíz acuática. Siendo la raíz acuática más sensible, más delgada y también más delicada. En cambio, una raíz acuática crecerá más rápido y también suelen ser mucho más largas. Vamos a ver ahora algunos otros ejemplos de raíces de violetas africanas. Estas son raíces de violetas africanas que tengo en un bote de refresco. Pero quiero que los observes para ver cómo han crecido las partes internas de esas raíces de las cuales estamos hablando hoy. Voy a sacar una hoja para que tú veas cómo han crecido, si es que han crecido. De hecho, las voy a sacar todas para poder hacer este ejemplo mejor. Qué bueno que ya se cayó mi vecino tan escandaloso. La verdad es que es detestable cuando tienes vecinos así.
Silencio. Aquí tengo conmigo unos vasitos. Vamos a ver si tenemos suficiente suerte y nos va bien con estas violetas africanas. Vamos a desenraizar y vamos a ver cómo van. Y mira, como lo había estado diciendo, esta violeta africana ya está empezando a sacar sus raíces. A ver si con la lupa se ve un poco mejor. Esto de hacer videos con violetas en este sentido no es tan sencillo, sin duda. No se alcanza a ver en la cámara la luz. Pero creo que ahí, en ese punto, tú sí que puedes alcanzar a ver las raíces de la violeta. ¿Ves? Allí están. Aquí esta violeta ya empezó a sacar raíces. Cuando sucede esto, la violeta ya tiene fuerza y agarra fuerza suficiente. De hecho, si te das cuenta, la violeta se ve crocante y eso significa que ya sacó raíz. Cuando tú veas una violeta en el vasito y que la veas así, sabes que ya sacó raíz. Así que es algo súper importante e indispensable. Vamos a ver otra violeta africana que tenemos por aquí. Vamos a ir viendo cómo van cada una de estas violetas. Estas violetas no tendrán más de un mes que ya empezaron y algunas ya tienen raíces. Eso se debe al enraizante que utilizamos. Vamos a sacar esta con cuidado. Cuando yo jalo, yo sentí que ya puede que haya raíz. Y sí. Mira qué belleza de raíces tenemos. Pero esto se debe a que no excedimos. La violeta africana no se excedió. ¿Cómo me gustaría tener cuatro manos en estos instantes? Vamos a ver si podemos lograr que se vean esas raíces. Sí. Mira, ya están ahí las raíces. Ve cómo se ven. Este es un proceso de ya donde hay raíz secundaria. Y cuando hay una raíz secundaria, es buenísimo porque la violeta ya se salvó. Si tú llegas a este punto, puedes saber que tus esquejes de violeta africana tuvieron éxito. En un mes podrás saber si tuvieron éxito o no cuando se formen raíces secundarias, que son estas raíces delgaditas y de color blanco. A mí me gusta colocar más las raíces en tierra porque una vez que están en tierra, ella ya va a poder comer y sé que ahí me va a durar muchísimo tiempo. Vamos a ver otra violeta para que puedas ver de nuevo este hermoso proceso. Esta la voy a poner con mucho cuidado por acá, intentando que no se rompa. Esto no te aconsejo que lo hagas. Nunca hagas esto de andar desenraizando violetas, nunca. Pero bueno, aquí lo hacemos por bien del canal y por aprender. Esta también ya generó raíces secundarias. Vamos a colocar la cámara a ver si podemos ver más. Y con ayuda del foquito vamos a ver si podemos hacer que esas raíces aparezcan. Que no es tan sencillo, pero ahí yo creo que sí se alcanza a ver un poco cómo estas raíces ya nacieron. Y cuando tú llegas a este punto, pues ya la libraste, porque aquí ya hay raíces. No sé si se alcancen a ver, pero ya hay raíces. Vamos a ver la última hoja que tenemos por aquí. Esto se logra manteniendo la humedad constante, pero sin encharcar demasiado. Ahora te voy a presentar esta otra para ver cómo va la raíz. Mira, cuando hacen esto, tú ya mira esta qué raíz tan grande tiene. Son raíces súper delicadas, así que ten mucho cuidado de no lastimarlas. Vamos a ver si podemos hacer que esto se vea en la cámara. Por cierto, si me quieres apoyar, no olvides suscribirte, darle like y ver mis videos para poder comprar una cámara más decente. Hasta entonces, pues no tendremos una cámara tan grande. Bueno, mira, estas sí que se ven bien las raíces. ¿Ves? O sea, ¿ves cómo salen las raíces secundarias? Este es el segundo proceso y te puede tomar 20 días, 30 días, 2 días. Si no usas raíces, puede tardarte hasta 3 meses más o menos. Es tardado, ¿sale? A partir de aquí, lo único que tenemos que hacer es esperar para que las violetas africanas hagan lo suyo.
Pero como puedes ver, el proceso de sacar la raíz depende de que haya suficiente humedad. Ahora vamos a ver unas violetas africanas que tengo dentro de unas bolsitas. Vamos a verlas. Vamos a poner esto por acá. Tengo esta violeta africana en una bolsita Ziploc porque era más delicada y necesitaba más humedad. Hasta ahora las violetas que coloqué en terapia de botella han cicatrizado súper bien y con muy poca humedad. Y creo que también eso es clave. No usar un exceso de riego. Vamos a ver la raíz de esta hermosa violeta africana para verla. Voy a ponerla de este lado y ojalá que nos haya sacado hermosas raíces. La tierra de este sí que se ha mantenido en perfectas condiciones. Así que vamos a jalar. ¡Oh, qué tristeza! Esta violeta no está sacando raíces aún. Apenas. Y esto es lo que hay que tratar de evitar. Que la violeta haga algo como esto. Vamos a tratar de observar. Y como puedes ver, parte de la violeta no que se esté pudriendo, sino que le está costando enraizar porque hemos colocado un exceso de humedad. También porque puede ser una variedad bastante sensible. Pero sin duda nos ayuda muchísimo a entender el proceso de la raíz. Aún con todo y que va bien. Pero esta, eso es lo que no queremos, que las violetas se vean algo como esto. ¿Ves? O sea, que se vean como... De verdad que quisiera tener cuatro manos. A ver si se logra ver. Bueno, el caso es que esta violeta, el asunto es que esta violeta se ve mucho más partida. Es como que la raíz se ha pudrido demasiado. Y entonces, en lugar de salir, ella se va acomodando. Pero a nuestro favor tenemos de que veo nódulos de raíz y entonces sí va a poder generarse. Esa raíz sin duda va a poder generarse. A ver, no, es muy difícil que se vea, pero sí que podemos notar la diferencia con las otras violetas, y eso que se han sembrado en el mismo tiempo. Entonces, cuando yo tengo la raíz como esta, que se parte de este modo, pues ya sé. Y de todos modos, a lo mejor le falta una semana para generar más raíces. Ah, es una pena que no lo puedan ver, porque se pierde casi la mayor calidad del video. Igual, este video, ¿cómo he batallado para hacer este video? Caray, necesito mejores cámaras. Bueno, vamos a ver iluminación. Sí que es difícil hacer videos para YouTube. El caso es que cuando la violeta se pudre de este modo, vas a tardar más en que salgan las raíces, porque las raíces tienen que acomodarse. Entonces, a veces la violeta está partida, se parte de este modo, hace un hueco, y eso significa que hay exceso de humedad, y la raíz tiene que pasar por un proceso de reestructuración y va a tardar mucho tiempo en llevar eso. A lo mejor nos vamos a atrasar 20 días más. Lo que queremos realmente es que la violeta africana genere esta parte, pero que no se... Que el tallo no se pudra en dos, o que no se parta en tres partes, no, sino que se mantenga completo. Y a partir de aquí, si hicimos un buen proceso de secado y si la humedad se mantuvo equilibrada, las raíces van a brotar con mayor salud y más fuerza. Y no se parte la parte interna. Porque si la parte interna se parte, esto va a hacer que la raíz tome más tiempo en salir. Vamos a ver otra raíz de otra bolsita, a ver si tenemos suerte, ir viendo cómo se ven. Y al finalizar quiero mostrarte cómo salen los hijos de las raíces en las violetas africanas para terminar este video. Lo que estoy diciendo, en síntesis, es que este tipo de proceso es más rápido, más eficiente y más seguro. Y que cuando sucede esto, tenemos menos posibilidades de que salgan las raíces. Aún con todo salen, pero más atrasadas. La intención es hacer esto. Que el esqueje sane muy bien, quede muy sano, para que la raíz salga de forma más saludable. Y esto lo he logrado
Dinos, Chuyito, ¿cuál es el mejor proceso en terapia de botella? Cuando yo coloco las violetas africanas dentro de una botella de refresco y que las coloco juntas y con poca humedad, este proceso lo logro más rápido. En cambio, he notado que cuando coloco las violetas africanas en un vasito de tierra sin terapia de botella, normalmente me sucede esto. ¿Por qué? Porque es difícil controlar la humedad. En bolsa, el exceso de humedad en bolsa, como tú lo has visto, también lo genera. A veces coloco el vasito aquí y entonces este vasito lo que hace es que genera un excedente de humedad. Chuyito jardinero, ¿qué nos estás tratando de decir? Pues que normalmente cuando coloco varias hojas dentro de una botella de refresco es el método para mí más efectivo. Ese es el método más efectivo. Una botella como la que tengo aquí, donde tengo varias hojas, para mí ha sido el método más efectivo para sacar violetas africanas. ¿Por qué? Porque es el método en donde yo puedo tener las violetas y las raíces salen más rápido, más eficientemente y sin deformación y pudrición. Eso es lo que les estoy tratando de compartir. Ahora voy a abrir otra bolsita para ver si tengo suerte y al menos una de ellas generó más hojas. Que también depende de la variedad. Sí que esta variedad es bastante un poco más delicada. Vamos a ver. Voy a quitar esto por aquí. Desmachando. Lo voy a hacer para acá porque la luz me molesta el set. Hoy todo me está saliendo mal. Pero bueno, es parte de... Y que necesito una cámara mucho más grande, de verdad, que cómo me urge comprarme una cámara de alta definición o más grande. Pero eso no lo voy a hacer hasta que YouTube lo pague. O lo que hemos estado ganando con YouTube nos pueda pagar la cámara. Mientras tanto, seguiré grabando con esta tableta que tengo aquí. Porque soy de una idea muy cuadrada, que si el negocio no te da, pues entonces no es bueno invertir hasta que te dé. Así que si tú quieres que Chuyito Jardinero tenga una mejor cámara, no olvides seguir viendo estos videos. Bueno, vamos a ver ahora. Y hasta me gustaría comprar un microscopio para poder estudiar más. Esta hoja sí que tiene mejor pinta. Se ve como que está más clavada. Pero ve el exceso de humedad en la tierra. ¿Puedes notar? La bolsa me generó un exceso de humedad. Te voy a mostrar cómo está la tierra dentro de una botella para que veas la diferencia, ¿no? Aquí tengo la tierra y puedes ver que esta mantiene una ligera humedad, pero es muy ligera. Esa es la clave de cultivar violetas africanas en esqueje. Cuando estamos sacando la raíz, ¿te acuerdas que te dije que son 20 días de dificultad para que esos nódulos creen las raíces principales y después las raíces secundarias? Pues es esto. Depende de que la tierra esté así. Este es el gran secreto. Que la tierra no esté tan encharcada como lo está esta, mira. Esta tiene un exceso de humedad y esta no. Así que vamos a ver cómo van estas raíces y mira lo que sucede. ¿Ves? Esto es lo que sucede. Qué excelente ejemplo. Vamos a ver si podemos verlo más. Se ha podrido la raíz. O bueno, no se ha podrido, como que le está costando trabajo sacar raicillas porque estamos teniendo un exceso de humedad en la tierra. Así que cuando tú veas que llegas a ese punto, tenemos un exceso de humedad, por eso ya no voy a volver a usar bolsitas de plástico en vasitos. Porque se está generando este exceso de humedad y entonces ese exceso de humedad lo que hace es que la violeta haga esto, se pudre demasiado. Y en cambio, en una hoja como esta, ¿no? ¿Ves? Ve la diferencia, es que es abismal. Porque esta está súper bien, súper cómoda. No ha podrido la raíz y se debe al excedente de humedad. Mientras haya excedente de humedad, pues no vamos a poder sacar buenas raíces. Entonces, esta violeta hay que traspasarla a terapia de botella. Básicamente que todos mis esfuerzos por sacar bolsitas o violetas en bolsitas no me sale, que lo voy a hacer en terapia de botella. ¿Por qué? Porque la botella tiene más cantidad de aire.
hay más espacio de aire y entonces hay más humedad, pero bien ejecutada, y en cambio no me pudre los vasitos, no me pudre la tierra. Y bueno, que todo esto del ponerle bolsitas ha sido un rotundo fracaso y me ha atrasado demasiado. Voy a ver otras bolsitas en variedades. Esta es una variedad semi mini y esta es una variedad azul. Vamos a ver cómo nos va en estas, a ver si por lo menos en algunas tenemos éxito. También depende mucho de la variedad, algunas variedades son más delicadas. Uy, que ahora estoy haciendo un desastre y lo voy a tener que recoger terminando este video. ¿Quién dice que cultivar violetas es sencillo? Bueno, vamos a sacar esta. Fíjate que esta le fue mejor, pero aún no tiene raíces. Sin embargo, le fue mejor. Creo que si lo hubiera colocado en una terapia de botella, le va mejor. A partir de hoy, elimino las bolsitas y todas las hojas que siembre en temporada las sembraré en terapia de botella y juntas. Creo que ha sido el mejor resultado que he tenido hasta ahora aquí en Chuchito Jardinero. Vamos a ver esta. Ah, creo que esta ya tiene raíz. Ojalá. Y sí. Un éxito. Al menos hemos tenido uno. Hemos llegado al punto de generar raíces. No sé si las alcanzas a ver. Odio hacer esto con mis violetas porque iban muy bien y las puedo lastimar. Pero mira, ahí ya están las raíces. Entonces, tuvimos éxito con las bolsitas, pero no el éxito esperado que tuvimos con las botellas. Más botellas, por favor. Vamos a llevar esto para acá. Y ahora quiero mostrarte cómo se ven las raíces de las violetas africanas cuando están en agua ya crecidas, para que tú visualices cómo son. En esta vamos a poner pausa. Voy a poner una bolsa para que no se desparrame tanto el agua y vamos allá. Odio hacer esto, de verdad. Pero bueno, aquí podemos observar cómo salen los bebés. Esta es una raíz de violeta africana de agua. Y las violetas africanas, cuando la raíz es de agua, pues tienen un aspecto más como este. Otra cosa que me ha pasado es que en el agua a veces suele producirse hongos y empieza a subir por las raíces, es normal. Pero vamos a ver qué tanto les afecta. Para que se limpie, lo único que tenemos que usar son unas gotitas de agua oxigenada y vamos a eliminar esos hongos y se va a poder limpiar la raíz. Es maravilloso poder observar los hijos de estas violetas. Vuelvo a lo mismo, qué pena que no tenga más manos para poder mover la luz. Y bueno, vamos viendo cómo van saliendo los bebés. Para mí esto es maravilloso porque yo sí que lo puedo observar en vivo. Quizá para la próxima hago un video pero con fotos, para que puedas observar lo que yo te estoy explicando. De hecho, me comprometo a que el próximo video lo voy a hacer con fotos de alta calidad, porque aquí no se ve bien. En la cámara no se ve nada bien y eso hace que el video, pues sí, es video, pero no es lo mismo para apreciar bien los detalles y entender de qué parte están saliendo los bebés. Y es que es impresionante porque los bebés salen desde la orilla que toca la raíz. Ahí empiezan a salir los bebés, no es más arriba, no. Es una orillita, incluso los bebés suelen tener las mismas raíces. Es como si se intentara pasar la raíz, digámoslo algo como eso, ¿no? Que están las raíces grandes y ellas intentan pasarle esas raíces grandes a los bebés. Es maravilloso, realmente es maravilloso. Y esto gracias a que pudimos desarrollar estos bebés en agua, para entender más el proceso, cómo se generan estas raíces. Yo soy Chuyito Jardinero, nos vemos en otro video. La verdad es que este video me dejó con baja expectativa, me hubiera gustado hacerlo mejor, pero creo que para la próxima voy a tomar fotos en HD, que se pueda observar bien, y en base a eso voy a hacer un video nuevo con esa información, porque hay que tratar de entender cómo salen los bebés. Por lo pronto no me despido, soy Chuchito Jardinero. Ya sabes que el mejor método hasta ahora, según mis resultados,
es colocar las violetas africanas en botella. Y bueno, esta forma de cultivar violetas africanas en botella es la que me ha ido mejor. Cultivando muchas hojas en una botella de refresco. Yo aquí puse como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 hojas, 10 hojitas, a veces 6 grandes, en refresco, manteniendo una humedad constante pero muy baja. Y ese es el método ganador. ¡Bravo! El método súper eficiente para generar hermosas raíces de violetas africanas se logra en envases de refresco. Incluso me ha ido bien colocándolos en envases, en vasitos como este, en un vasito normal común. También viste que nos fue muy bien. Pero sí llegó a dividir la raíz en tres partes. De hecho, estoy sorprendido porque este es el método que más me funcionó, sin duda. Ahora voy a intentar en los próximos videos generar este tipo de violetas africanas. Las voy a poner en agua. Voy a esperar a que lleguen a este punto y después las voy a pasar a terapia de botella para ver si puedo acelerar el método. ¿Qué estás intentando decirnos, Chuyito Jardinero? Que estoy tratando de buscar el método más eficiente, más rápido y contearlo con tiempo para producir raíces. No es metiendo las violetas africanas en bolsa porque se genera un exceso de humedad. Y tampoco es colocando las botellas solamente dentro de la tierra porque la humedad se pierde. Es difícil seguir manteniendo la humedad. Es más fácil cuando metemos varias hojas dentro de la botella. Ya hoy hice el relajo de tirar raíces. No me podía faltar esto, de verdad. Es que sufro cuando hago estos videos porque nadie quiere sacar las raíces. Pero bueno, todo sea por la investigación. Este es el método ganador, el método más bueno para sacar raíces. Es poner varias hojas dentro de una botella y manteniendo una humedad ligera, no demasiada, porque si no te las vas a cargar. Yo soy Chuyito Jardinero, no me despido y nos vemos en otro próximo video. Les prometo sacar fotos porque he descubierto mucho, gracias a cultivar violetas en agua, he podido entender cómo salen las raíces y cómo las van traspasando. Nos vemos. Hasta la próxima.